Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Muy buenos días a todos. Pues bienvenidos al Gran PRI presidente Nayib Bukele. Un gran día para nosotros, ya que vamos a tener el Gran PRI más, digamos, más difícil. Nos vamos a dirigir aquí siempre el Salvador del Mundo para Redondel de la Gloria, Integración, Quetzaltepeque, con una primer montaña subir el Congo y después nos vamos a dirigir para Santana para subir los Naranjos y culminando la majada Huayúa. Un recorrido pues muy duro. Deseo pues a todas las participantes lo mejor. Agradezco una vez más al MOP y al BMT por todo su excelente trabajo que están haciendo. Han reparado muchas carreteras, además otras carreteras donde pasa la vuelta, lo que es muy importante. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor viceministro, por todo su apoyo que están dando. Bueno, ya pasamos a firma de los corredores, son los mismos equipos, ¿verdad? 94 participantes para ahora, ya que desgraciadamente la señorita Bolaños, que corre con el equipo MAC Electrolit, su mamá falleció el día de ayer. Vamos a tener un minuto de silencio en la partida con las corredoras, ¿verdad? Y no pudo estar presente. Entonces, les agradezco todo y por cualquier duda, pregunta, si quieren, me las hacen después, ¿verdad? Ya que tenemos que salir a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Bien, pues hoy tenemos la tercera fecha de Tour El Salvador. Vamos a iniciar nuevamente en El Salvador del Mundo, tal cual se hizo el día de ayer. La idea pues es llegar hasta el sector de Huayúa. ¿Cuál va a ser el recorrido del cual se va a transitar en esta competencia? Y es pues que después del Salvador del Mundo pues van a pasar por todo el Boulevard Constitución, van a llegar por el Redondel Integración, donde se ha construido un paso multinivel, luego se van por la carretera de Quetzaltepeque, llegando hasta el Redondel de San Juan Opico, donde hicimos un paso elevado, pero ahora se van en la carretera Panamericana yendo hacia el sector de Santa Ana. Pasan por todo el sector del desvío del Congo y todas esas zonas aledañas. Luego pues ingresan por la carretera de Los Naranjos para poder llegar hacia el Parque de Huayúa. La carretera de Los Naranjos, mencionar que recientemente pues también se reconstruyó, se rehabilitó y pues esto de alguna manera pues garantiza que todos los ciclistas, las ciclistas campeonas mundiales y campeonas también de Juegos Olímpicos, pues puedan participar en este evento sin ningún inconveniente. Como lo hemos mencionado, son 25 nacionalidades las que están compitiendo, son más de 100 ciclistas aproximadamente, el cual pues están de alguna manera compitiendo también con puntajes que son importantes para próximas competiciones en Juegos Olímpicos. Lo importante es que hoy se desarrolla nuevamente otra fecha más. Como ustedes sabrán, pues esta competición de Tour El Salvador termina hasta el 13 de marzo, es decir, esta es la tercera fecha, pero vamos a tener otras fechas, ¿verdad? Adicionales. El 8 de marzo, por ejemplo, tenemos otra competición y de igual manera el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13 de marzo, en diferentes puntos. Pero bien, hoy pues se arranca ya con esta nueva competición, que sin duda pues va a ser muy productiva para todos y que es una competencia de talla internacional. Esta pues se denomina Gran Prix Presidente y pues como menciono, parte del Salvador del Mundo y llega al final hasta Huayúa. Empiezan a las 10 de la mañana y terminan a eso de la 1 y 10 de la tarde, ya con todo y las premaciones. Pero bien, muchas gracias a todos. Esta es la tercera fecha ya en que atletas de todo el mundo, atletas de primer nivel, van a ponerse a prueba, van a competir entre ellas en las principales carreteras de nuestro país. En la primera etapa pudimos ver el Grand Prix de Surf City, donde llegaron hasta la Libertad. Aguantaron el calor de nuestras costas. También vimos ayer que llegaron hasta Sonsonate en el Grand Prix de El Salvador y hoy en el Grand Prix Presidente pues ellas estarían haciendo su recorrido hacia Huayúa, pasando por Los Naranjos, recorriendo también muchas de las bellezas que nuestro país tiene que ofrecer.
Como ustedes podrán notar, a estas horas de la mañana todavía sigue habilitado el tráfico vehicular aquí en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Eso se va a mantener de esa manera hasta que falten 10 minutos para que inicie la competencia. Esto es para dejar que se despeje la vía que ellas van a utilizar. El día de ayer fue la misma dinámica, se cerró 10 minutos antes y en un transcurso de 5, 10 minutos, ellas ya habían terminado de circular por todo el Constitución, llegando hasta el Integración. Es una distancia que la recorren relativamente rápido. Recordemos que ya van al menos a 45 kilómetros por hora. Pueden alcanzar velocidades de hasta 60, 70 kilómetros por hora. Esto es una competencia de primer nivel y por eso el recorrido se hace de una forma rápida. Lo que hemos intentado hacer también, como podrán ver, es desplegar una gran cantidad de nuestros elementos, gestores, inspectores, Policía Nacional Civil, que va a estar atenta para que los cierres se puedan desarrollar de manera ordenada, haciendo la menor cantidad de afectaciones posibles. Y una vez las ciclistas hayan recorrido ya cada una de las partes del casco urbano, los pasos se van a ir habilitando. Como mencionaba ya el día de ayer, desde que ellas salieron, en 5 minutos prácticamente, ellas ya habían terminado de transitar todas estas calles del casco urbano y ya estaban empezando a salir del área metropolitana de San Salvador. Es la misma dinámica para este día y ya durante el recorrido, pues ellas son acompañadas por un pelotón de patrullas, de motorizados, que también van brindándoles pues la seguridad que necesitan para que todo se desarrolle con completa normalidad. Si se llega a presentar algún cierre en alguna carretera, solamente es momentáneo en lo que pasa el pelotón y luego, al igual que toda la competencia, se vuelven a habilitar todos los pasos. Le deseamos la mejor de las suertes a todas las atletas. Podemos ver cómo han estado pues mostrando su talento, mostrando todo lo que tienen que dar y todos estos años de entreno que han tenido. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.